En la actualidad se está poniendo de moda la acuaponía, que consiste en tener dos productos a la vez, como son las hortalizas y los pececitos. Aquí los pececitos los van a alimentar. Cuando los pececitos hacen sus desechos, estos tienen amoníaco, que son dañinos y pueden matar a los pececitos. Por esa razón, los empiezan a bombear hacia arriba y esas heces se van a descomponer en nitritos y en nitratos. Y estos van a estar alimentando a las plantas. Las plantas a su vez van a oxigenar el agua y también la van a purificar. Y por último, la van a regresar nuevamente al estanque donde están los peces. Así es que en una telesecundaria hicieron el mismo experimento. Tienen un terreno con las siguientes medidas. Es un triángulo rectángulo que tiene medidas de base 13 metros y de altura también tiene 13 metros. La parte que viene en color rojo es lo que van a utilizar para el cultivo de acuaponía. Pero vamos a revisar bien lo que está en color rojo, mira. Como tú puedes observar, la base mide X. No nos dicen cuánto mide exactamente, ¿verdad? Que sea 1 metro, 2 metros, 3 metros. Solamente nos dicen que vale X. Ahora tomen en cuenta esta base y vas a subir. Vas a subir y llega hasta aquí. Como es un triángulo rectángulo, no llega hasta arriba, ¿verdad? Porque sería medio triangulito aquí y medio triangulito del otro lado. Por lo tanto, esta medida también mide X, igual que la base. Ahora bien, de aquí nosotros vamos a sacar una ecuación para determinar el área. Área es igual a 13x menos x cuadrada. Vamos a sustituir los valores. Suponiendo que el valor de esta x vale 1, vamos a multiplicar 13 por 1 es igual a 13 menos x al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, 1 por 1 es igual a 1. Ahora restamos 13 menos 1 es igual a 12. Por lo tanto, el área en color rojo es igual a 12 metros. Ahora bien, con esta información vamos a llenar la siguiente tablita. Ya sabemos que si la base, esta base, mide 1 metro, el área sería de 12 metros cuadrados. Si ahora vale 2 metros, o sea, que llegue hasta aquí, esta X ahora va a llegar hasta aquí, ¿verdad? La base van a ser 2 metros. Bueno, seguimos sustituyendo los valores. Vamos a multiplicar otra vez a 13 por X, o sea, ahora vale 2 porque son 2 metros. Multiplicamos 13 por 2 es igual a 26, menos X cuadrada, o sea, el 2. 2 al cuadrado es igual a 4. 26 menos 4 es igual a 22. Y aquí escribimos 22 metros cuadrados. Ahora, el valor de X vale 3. Quiere decir que vamos a multiplicar 13 por 3 es igual a 39, menos 3 al cuadrado son 9. 39 menos 9 es igual a 30. Lo puedes hacer de esta forma o también lo puedes hacer de esta otra, donde dices, la base del rectángulo es 1, la altura son 12. ¿Por qué son 12? Porque si aquí es 1, quiere decir que esta X también vale 1, ¿verdad? Entonces 13 menos 1 es igual a 12. Por eso aquí vamos a multiplicar 1 de ancho por 12 de largo. 1 por 12 es igual a 12 metros cuadrados. Ahora bien, si el ancho son 2 metros, pues vas a multiplicar por 11, porque ahora a 13 le vas a restar 2. 13 menos 2 es igual a 11. 2 por 11 es igual a 22. Así te vas hasta el último, donde el valor de X es 10. Multiplicas 10 por 3 es igual a 30 metros cuadrados. Llenas la tablita y te va a quedar de la siguiente forma. A ver, vámonos a la última. Aquí nosotros vamos a dividir 25 sobre 2. Es igual a 12.5. Ese 12.5 lo vamos a elevar al cuadrado. Y son 156, 125. Lo metemos a la memoria. Ahora vamos a multiplicar 13 por 12.5. Es igual a 162.5 menos el 12.5 al cuadrado. Y nos quedan 6.25. De esta forma ya llenamos nuestra tablita. ¿Cuántos rectángulos diferentes cuya área sea 42 metros se pueden construir? Se pueden construir dos. Cuando el valor de X es 6, tienes como área 42 metros cuadrados. Cuando la base es igual a 7, también obtienes 42 metros cuadrados. ¿Cuál es la medida de la base de estos rectángulos? La medida de la base de los rectángulos es 13 menos x. Aquí dice, mira, en total es 13,
pero vas a restar X porque es el primer rectángulo que tienes. Si se quiere construir un estanque cuya área sea de 30 metros cuadrados, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden hacer? Se pueden hacer de 2, cuando el valor de X es igual a 3. Chécate, el valor de X, o sea de la base, es igual a 3, el área son 30 metros. Y cuando el valor de X es igual a 10, el área también es igual a 30 metros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes gráficas modela mejor la función entre la base del rectángulo y su área? Márcalo con una palomita. En este caso es la gráfica número 2, porque conforme va aumentando el valor de las X, va aumentando también el área, pero llega un punto en donde empieza a disminuir. Aquí lo podemos observar, mira. Va aumentando el valor de X y va aumentando también el área. Aumenta X, aumenta el área, pero llega un punto máximo donde llega más o menos a 6.5. Más o menos aquí sería 6, ¿verdad? Aquí sería 7. Bueno, aquí sería 6.5. Llega un punto máximo y después empieza otra vez a bajar. Por ejemplo, en 7 llegas a 42, pero ya en 8 vas a bajar a 40. Aquí está. Ya en 8 empieza a bajar a 40. En 9 baja 36. En 10 baja 30. En 12.5 baja a 6.25. Si X corresponde a la base, representa la altura del rectángulo algebraicamente en función de X. Altura es igual a 13 menos X. ¿Por qué tenemos la misma expresión? Porque tienen las mismas medidas. Cuando tú tomas la base, es 13 metros menos X, o sea, 13 menos X. Y como la altura es exactamente la misma altura, tenemos la misma ecuación, 13 menos X. Si designan con una lateral Y el valor de la superficie dedicada al estanque y con la lateral X la medida de la base, escriban la representación algebraica que moldea la función. Sería Y es igual a X que multiplica a 13 menos X, para que te quede de la siguiente forma. Y es igual, multiplicas X por 13 es igual a 13X, menos X por X es igual a X cuadrada. 4 alumnos escribieron la representación algebraica de la función. ¿Quién tiene la razón? Subrayen cuál o cuáles expresiones son correctas. Mira, esta es la que tú ya determinaste, ¿verdad? Vas a buscar una que sea similar a esta que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, la que tiene Alicia, donde Y es igual a X que multiplica a 13 menos X. Es esta que tenemos aquí. También tiene la razón Carlos, porque dice Y es igual a menos X cuadrada más 13X. Si te fijas, esta que tiene Carlos es la que nosotros tenemos del lado derecho, pero al revés. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos primero 13X, él tiene primero menos X cuadrada. Si te fijas, esto lo pone primero él, menos X cuadrada. A lo mejor dices, pero aquí no tengo más 13. No es necesario escribir el signo de más, ya sabes que es positivo. Así es que aquí realmente tenemos más 13X. Estas dos son las que tú vas a seleccionar. Ahora, si dices, bueno, quiero comprobar una de las dos, bueno, la de Carlos. Y es igual a menos 1, porque recuerda que le vas a poner valor a la literal X, ¿verdad? En este caso, primero le vas a tener el valor de 1. 1 más 13 es igual a 12. Ahora, cuando X vale 2, 2 al cuadrado son 4, con signo negativo, menos 4 más 26 es igual a 22. Si te fijas, estos valores son los mismos valores que tú tienes aquí en esta tablita. Cuando X vale 1 son 12, cuando vale 2 son 22, cuando vale 3 son 30, cuando vale 4 son 36. Esos mismos valores son los que tiene Carlos. Si se quiere que el estanque ocupe la máxima superficie posible, ¿cuáles tienen que ser las dimensiones del rectángulo? Bueno, cuando X y Y sean iguales y cuando estos tengan medidas de 6.5 metros. ¿Hay una sola manera de hacerlo? Sí, argumenten sus respuestas. Mira, las medidas deben de ser X, en este caso es la base. X es igual a 6.5 metros, lo que genera realmente un cuadrado, porque lo mismo que vale X va a valer Y, que sean 6.5 metros cuadrados, para que tú multipliques. 6.5 por 6.5 es igual a 42.25 metros cuadrados.
esta sería su mayor área. Pero recuerda, ya no sería un rectángulo como te dicen aquí, realmente sería un cuadrado. Otro grupo de telesecundaria va a hacer el siguiente experimento. Va a estar alimentando a los peces, les va a dar una tacita de alimento y también les va a dar una cucharada de suplemento alimenticio. Pero se dan cuenta que cuando no le dan suplemento alimenticio, los peces aumentan de peso, aunque no les den suplemento. Luego, se dan cuenta que cuando llegan hasta 6 cucharadas, el peso de los pececitos empieza a disminuir, empieza a bajar. La función que ellos tienen es la siguiente. Y es igual a menos 3 que multiplica a X menos 2.5 al cuadrado más 24, donde X representa la cantidad de suplemento alimenticio. Aquí nosotros vamos a sustituir las literales para ver los resultados. En su calculadora tienen el estándar, bueno, pónganla en científica y van a escribir la ecuación. Aquí nos dice que menos 3, aquí dice menos 3 y luego entre paréntesis el valor de X, en este caso primero va a ser 0. A ver, de una vez pónganlos, va a ser 0. Aquí en la tablita no te pide 0.5, pero también pónganle 0.5 porque ese lo vamos a necesitar más adelante. Y luego, cuando sea una cucharada, dos cucharadas, 3, 4, 5 y 6. Y a todos le van a poner menos 2 y todo va a estar al cuadrado, más 24. Toda esta función va a ser igual. Ya que lo tengan hasta ahí, en la calculadora lo van a hacer de la siguiente forma. Escriben menos 3, abren el paréntesis, escriben 0. Menos 2.5, se cierra el paréntesis, se eleva al cuadrado, aquí le van a dar clic y escriben más 24 y le dan enter. El resultado es 5.25. Ahora lo vamos a hacer con media cuchara y escriben menos 3, abren el paréntesis, escriben 0.5, menos 2.5, se cierra el paréntesis, lo elevan al cuadrado. Sumamos 24, el resultado son 12 gramos. Ahora nos vamos a ir hasta el último para no hacerlos todos. Escribimos menos 3, se abre el paréntesis, escribimos 6, menos 2.5, se cierra el paréntesis, elevamos al cuadrado, sumamos 24 y el resultado son menos 12.75. Aquí, como pueden ustedes observar, al tener 6 cucharadas, el peso va disminuyendo. Así como lo hice yo, así lo van a hacer ustedes. Como quiera, aquí ya les dejé todas las respuestas y con eso van a llenar la siguiente tablita. Después contestan: ¿qué conviene más para el crecimiento de los peces? ¿Verter 2 o 4 cucharadas de suplemento en el estanque? En este caso 2 cucharadas, porque si tú le vas a echar 2 cucharadas vas a obtener 23.25 gramos más de peso. En cambio, si le pones 4 cucharadas, solamente vas a ganar 17.25 gramos más de peso. En promedio, ¿cuánto peso perdieron los peces al verter 6 cucharadas de suplemento alimenticio? Ellos perdieron 12.75 gramos. ¿Con cuántas cucharadas se obtiene el mismo resultado? O sea que aumenten de peso. Si no se vertiera suplemento alimenticio, o sea, si no se vierte, es con 0. Si no le echas nada, ellos ganan 5.25 gramos, y si tú le pones 5 cucharadas de suplemento van a ganar el mismo peso, 5.25 gramos. ¿Cuántas cucharadas de suplemento alimenticio se tiene que agregar para obtener el mismo resultado con 3? Mira, si tú le pones 3 o le pones 2 cucharadas vas a ganar el mismo peso, que son 23.25 gramos. Pero ojo, si tú eres el dueño de la granja y si le pones 2 cucharadas, ya sabes que vas a ganar 23.25 gramos. Si le echas 3, pues tú vas a perder, porque van a ganar el mismo peso, pero los gastos se te van a incrementar, porque tienes que comprar más suplemento alimenticio. ¿Cuántos gramos aumentaría el peso si se agrega media cucharada? Son 12 gramos. Recuerden que les comenté que lo hicieran con 0.5, porque es media cucharada. Así es que con media cucharada, ellos ganan 12 gramos. Comenten cuántas cucharadas pondrían ustedes para obtener el máximo de aumento de peso y por qué. Bueno, mira, tú le pondrías 2.5 cucharadas, porque si tú agarras la función y es igual a menos 3 que multiplica a 2.5
Este 2.5 son las cucharadas que tú le vas a echar. Menos 2.5 al cuadrado es igual a 24 gramos. En resumen, tú lo que quieres es que tengan estos 24 gramos, que no vayan a perder nada de peso. Así es que, por ejemplo, si tú vas a restar 2.5, pues le vas a poner esas mismas cucharadas, 2.5. Para cuando tú multipliques, menos 3 por 0 es igual a 0. 0 más 24 es igual a los 24 gramos. Y te encuentres en el punto máximo, que es este que tenemos aquí. Grafica en la función de la actividad anterior, que modela la ganancia de peso de los peces cuando varía la cantidad de suplemento alimenticio. Luego contesten las preguntas de los incisos. Mira, esta gráfica la vas a llenar con la información que hiciste aquí. Esta información es la que vas a poner aquí. Bueno, que es esta y esta tablita, ¿verdad? Esta tablita te la traes y luego le pones. Con 0 cucharadas, ellos ganan 5.25 gramos. Con una cucharada, 17.25. Recuerden que este es el valor de las X. Por ejemplo aquí, 0 con 5.25. Ahora, una cucharada ganan 17.25. Con 2.5, que es lo que aquí nosotros pusimos, con 2.5 ellos van a ganar de peso 24 gramos. No lo tenemos aquí, pero ya lo tenemos acá. Cuando tú le pones 3 cucharadas, van a ganar 23.25 gramos. Con 4 cucharadas, 17.25. Con 5 cucharadas, 5.25. Con 6 cucharadas, aquí serían las 6, si te fijan, bajan de peso hasta 12.75 gramos. Aquí ya no te conviene porque empieza a bajar de peso. ¿Con qué cantidad de suplemento no hay ganancia ni pérdida de peso? Bueno, es cuando tú le agregas 5.3284 cucharadas. ¿Cómo obtuvieron esa cantidad? Pues igualando a 0 la ecuación. Nos vamos a nuestra ecuación, que dice Y es igual a menos 3, que multiplica a X menos 2.5 al cuadrado más 24 es igual a 0. Quiere decir que si estamos igualando a 0, del más hacia la izquierda debe de ser menos 24. Para que tengas menos 24 más 24 es igual a 0. Ok, pero ¿cómo llegamos? Pues mira, si ya tienes aquí menos 3, quiere decir que aquí va a ser 8. Para que sea menos 3 por 8 es igual a menos 24. Quiere decir que nosotros necesitamos el 8, el 8 que va aquí adentro. Como esto se eleva al cuadrado, lo vas a hacer a la inversa. Quiere decir que al 8 le vas a sacar la raíz cuadrada. Ahora, si aquí tienes menos 2.5, lo vas a hacer al revés. O sea, vas a sumar más 2.5. Y ya tienes 5.3284. Ya que lo tienes de esta forma, y es más fácil, ¿verdad? Menos 3 que multiplica a 2.8284 al cuadrado más 24 es igual a 0. Menos 3 que multiplica 2.84 al cuadrado es igual a 8. Más 24 es igual a 0. Menos 3 por 8 son menos 24. Más 24 es igual a 0. ¿Cuántos gramos forman la ganancia máxima que se puede obtener a partir de este alimento y este suplemento alimenticio? Bueno, ya lo mencionamos, con 2.5 cucharadas obtienes 24 gramos. ¿Qué punto representa la mayor ganancia de peso en función del número de cucharadas? En función del número de cucharadas, aquí le vamos a poner 2.5, aquí están 2.5, y obtienes 24 gramos de ganancia. Y a este punto se le llama vértice de la parábola. Recuerden que cuando llegas al punto máximo, llegas al vértice de tu parábola. Y en este vértice, lo único que vas a hacer es una línea que vaya igual que el eje de las Y. Vas a hacer una línea paralela. Si aquí tienes el eje de las Y, haces una línea paralela del vértice hacia abajo. En la siguiente página, hagan lo que se pide para cada una de las dos parábolas. Encuentren el vértice. Aquí tienes tu parábola. ¿Cuál es tu punto mínimo? Ese es tu punto mínimo. Por lo tanto, este va a ser tu vértice. En el B, el punto más alto va a ser tu vértice. Ese es tu punto máximo, punto mínimo. Y ambos son el vértice. Ahora bien, recuerden que van a hacer una línea paralela al eje de las Y. Aquí está el eje de las Y. Paralela al eje de las Y del vértice hacia arriba. Ahora otra línea paralela del punto máximo hacia abajo, para que ustedes tengan aquí su eje de simetría. Tracen una recta paralela al eje Y que pase por el vértice. Eso ya lo hicimos, mira. Ya hicimos esas líneas.
son las que tenemos aquí en color verde. ¿Qué características tiene esa recta con respecto a la parábola? Esa línea divide en dos partes iguales a la parábola. Copien en una hoja parte de cada parábola y doblenla por la recta que trazaron. ¿Qué observan? Aquí observamos que la parábola se parte a la mitad y se comporta como un eje de simetría.